Okay, good afternoon, students. Welcome to our final class, our last class for technical English, one according to the profession of industrial computing. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la última clase de inglés técnico 1, referido, orientado a su carrera de informática industrial. Let me to share my screen, please. Permítame compartir la pantalla, por favor. Today we are going to finish with the next reading comprehension. Ready, ready, where are you? ¿Dónde estamos? This is? No, this is not for you. Where is, here is. Here is, excellent. Okay, we are going to finish with the last lesson about the profession. And after we are going to continue with the next lesson, okay? Okay, we are going to finish about the virus. We are going to talking about the virus. The last class we are going to talk it about this, really. Bueno, la anterior clase estuvimos ya viendo lo que son los virus, ¿no? Porque es un virus informático, etcétera, etcétera. We are going to continue with multi-party viruses. Really? Continuamos con esta parte de... Sí, ya hicimos todo esto, ¿no? We did this about the virus. Okay. We are going to continue. Okay, we are going to continue. Ready, ready, go. Multi-party viruses. Multi-party viruses. What does mean? What does mean multi-party virus? Go. Bueno, dice virus virus multi-party diversificados, podría ser la traducción, virus diversificados o virus multipartes, ¿no? Multipartitos, en fin, podría ser esa la traducción. Multi-party viruses which increase their power by infecting. Okay, let me to silence you, please. Don't worry, take it easy. Okay, we are going to continue. Ready, go. Multi-party viruses which increase their power by infecting both files and both space are really nasty. They are very difficult to eradicate because they can hide pieces of themselves in files or in the bot space. The invader virus was one of them. Begin of overwrite the hard drive as soon as you press Control plus Alt plus Del to try to get rid of it. Dígame, no es nomás presionar Control Alt más D. A ver, vamos a ver qué nos dice. Dicen los virus multipartes, si prefieren los virus multipartes, aumentan su potencia infectando los archivos y los espacios de arranque, ¿no? Coma, son generalmente desagradables, son muy difíciles de erradicar porque pueden ocultar trozos de sí mismos en archivos o en el espacio del arranque, ¿no? O en el espacio del encendido, si prefieren. Punto seguido, el virus era invader, ¿no? Invader virus. Bueno, es un tipo de estos virus multipartes, ¿no? Multipartes. El virus invader era uno de ellos y comenzaba a sobreescribir el disco duro en cuanto pulsaban control más alt más suprimir para intentar liberarse de él, ¿no? Más bien, más que ayudar, eso ocasionaba mayor daño respecto a este virus, ¿no? Ok. Ready, go. Next, polyformic virus, polyformic viruses, virus polifórmicos, virus polifórmicos. What is this? Ready, go. Polyformic viruses are also stubborn and hide by changing their shape. When they replicate, the clones change cyclically to help them evade detection. An example is the Virelock virus, which changed shape while incorporating
a bit or runs somewhere. It looks your files and demands a payment to release them. Ah, aquí sí, sí genera un pago o quiere generar un pago, ¿no? A ver qué dice, virus poliformicos, dice, ¿no? Los virus poliformicos son también testarudos y se ocultan cambiando su forma. Cuando se replican los clones, cambian levemente para ayudarles a invadir la detección, para ayudarles a invadir la detección. Punto seguido. Un ejemplo es el virus Virlock, que cambia de forma al tiempo que incorpora un poco de ransomware. Dijimos ransomware es un tipo de malware, ¿no? Que bloquea sus archivos y exige un pago para liberarlos y les pide dinero para liberarlos, ¿no? Microviruses. What is this? ¿Qué son los macroviruses? Virus macro. Los virus macro, virus micro are designed to hide within Word documents, such as those with doc or docs extensions. When the user downloads the file, they are prompted to activate the macros. As soon as it does, the virus kick in macro infection has also been used in ransomware, such as Locky Strength, which attacked healthcare. Institution encrypted your files and demanded payment if exchange for decrypt them. Igual, todo es por dinero, es un negociado. Entonces, esto de los virus, ¿no? Es un negociado. Interesante. Virus macro, dice. Los virus macro están diseñados para ocultarse dentro de documentos de Word. Como los que tienen extensiones .doc o .docx, ¿no? Cuando el usuario descargue el archivo, se le solicita que active las macros. En cuanto lo hace, el virus se activa. La infección de macros también se ha utilizado en ransomware, como la cepa Locky, afortunada, que atacaba instituciones sanitarias, cifraba sus archivos y exigía un pago a cambio de descifrarlos. Do you understand? Okay, next paragraph, siguiente párrafo. How to avoid the latest virus threat? A ver qué consejos nos dan. ¿Cómo evitar las amenazas de los virus? A ver si seguimos estos tips o tal vez no lo hacemos. Ready, go. A switch and type of malware prevention is the best medicine. You can avoid the latest computer virus by practicing smart browsing habits. Here are some tips to keep in mind. Vamos a ver, parece sencillo. Dicen, como sucede con cualquier tipo de malware, no, de malware o software maligno, si prefieren, la prevención es la mejor medicina, como cualquier enfermedad. La prevención es la mejor medicina. Punto seguido, puede evitar los virus informáticos más recientes practicando unos hábitos de navegación inteligente. Punto seguido, aquí tienen algunas recomendaciones que puede llevar a cabo, ¿no? For example, the first tip, practice healthy practices. Beware an unexpected special offer, links and attachment in emails and other messages. Bueno, esto ya sabíamos creo todos, ¿no? Que dice, practica un escepticismo sano. ¿Qué significa ser escéptico? ¿No? ¿Qué significa escepticismo? ¿Alguien podría definir escepticismo? ¿Ustedes son escépticos? ¿Quién se anima a ver? Escepticismo. Bueno, escepticismo más o menos significa desconfiar de todo, ¿no? Desconfiar de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es relativa, ¿no? Esto ya hemos llevado en filosofía, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad es relativa.
No todas las verdades son absolutas. En realidad, muchos de los escépticos, en realidad consideran que no hay verdades absolutas, sino solamente verdades relativas. Algo que para una persona puede ser una verdad absoluta, por ejemplo, el cielo, si es que alguien es religioso, es una verdad absoluta que cuando vamos a partir de este mundo vamos a ir al paraíso, al cielo. Para un escéptico no va a ser así. Se va a preguntar, ¿alguien ya puede corroborar que existe el cielo? ¿Alguien ha ido y ha vuelto del cielo, del paraíso? En fin, ¿no? Solo como comentar. Entonces dice, practique un escepticismo sano, practique un escepticismo sano. A ver, ¿cómo podemos practicar este escepticismo sano? Sea precavido con las ofertas especiales, los vínculos y los archivos adjuntos inesperados en correos electrónicos y otros mensajes, ¿no? Ya nos han llegado mensajes. Ganó 50 mil bolivianos, era el mensaje común y sobre todo estafa, ¿no? Que venía hace años. Ahora creo que es mediante el WhatsApp que te dicen que un familiar está mandando mercadería de otro país y que tú tienes que ir a recoger del aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora esa es la manera de estafar y son sacar dinero a algunas personas, ¿no? Creyendo que están ayudándole a su familiar, ¿no? En fin, la gente se da tantos modos. Do things legally. Bueno, haga las cosas de forma legal. Haga las cosas de forma legal. La verdad, a veces no queremos hacer las cosas de manera correcta. A veces somos nosotros los primeros en romper las normas, ¿no? Si hemos cometido una infracción, a veces son nosotros le ofrecemos un soborno al policía, ¿no? Al policía, para que no nos dé la multa o no nos dé la infracción, ¿no? No tenemos esa cultura. Donde más bien deberíamos decirle de manera fría y directa, deme la infracción, ¿no? ¿Por qué? Porque fomentamos eso, ¿no? Y algunos policías, no vamos a generalizar, pero algunos policías ya están completamente mal acostumbrados. Y en vez de darte la infracción, te dicen, arreglaremos aquí, arreglaremos aquí. Si vas a tránsito, vas a gastar tanto, tanto. A mí dame tanto y solucionado el problema. Pero no hay que aceptar. En realidad, conviene que nos den la infracción, por si acaso, solo por experiencia propia les digo. A veces es conveniente que te den la infracción a que querer cancelarle o pagarle un soborno al oficial, ¿no? ¿Por qué? Porque su soborno es mucho más caro que la multa o la infracción que tienes que pagar en tránsito, ¿no? Y cuando pagas en tu infracción o tu multa en tránsito, pagas mediante la cuenta bancaria, donde sí o sí llega a las arcas del Estado, digamos, ¿no? Sí llega a las arcas del Estado y no al bolsillo ajeno de un policía, ¿ya? Conviene, por si acaso pueden ir a tránsito y sacarle una fotito de todo, de los costos de cada infracción, ¿no? ¿Cuánto es la infracción por pasarse en rojo, el semáforo en rojo? ¿Cuánto es la infracción por manejar sin licencia de conducir? ¿Cuánto es la infracción por, no sé, por ir a alta velocidad? En fin, hay diferentes tipos de infracción, o por parquear en un lugar prohibido también. A veces, solo como consejo y como comentario, es mejor que te den tu infracción. Sale mucho más económico algunas veces. Ahora, si te han pillado conduciendo en estado de ebriedad, obviamente no te va a salir salado, ¿no? Te va a salir bastante caro la primera vez. Y no hay segunda vez, ¿no? La segunda vez ya es anulación de tu licencia de conducir, ¿no? Muy bien. A ver, haga las cosas legalmente. Tenemos que empezar a practicar esta cultura de siempre hacer todo de manera legal, no de manera ilegal, ¿no? Siempre pedir factura cuando compramos algo, comprar de un lugar autorizado, ¿no? A veces por querer encontrar o comprar algo mucho más barato, a veces nos sale más caro. Como dice el dicho, lo barato cuesta caro, ¿no? Y yo también ya lo he vivido en carne propia. Por eso ahora prefiero comprar de lugares completamente seguros y garantizados, ¿ya? Haga las cosas legal. Don't try to pirate music or movies from file sharing platforms. Y gade, aquí pero todos hacemos. You never know what you may get when you download an unverified phone file of that nature. Pero todos hacemos esto. Pero ¿cuán peligroso es? A ver.
No intente piratear música o películas desde plataformas de uso compartido de archivos. Nunca se sabe qué puede recibir cuando descarga un archivo de fuente sin verificar su naturaleza, ¿no? O su origen. Yo creo que la mayoría lo hacemos. La verdad, hoy en día no sé cuál será el negocio de los cantantes, ¿no? La verdad, no sé. ¿Alguien se compra los CDs originales de sus cantantes favoritos? ¿Alguien tiene? Claro, antiguo, en los años 80, en los años 90, la clave era la venta de sus CDs y sobre todo la venta de sus discos de vinilo, LP o cassettes LP, que ahora está en desuso, ¿no? Ahora, no sé, la verdad, ¿cuál es la fuente de ingresos de los cantantes? ¿Su reproducción en YouTube? ¿Por reproducirse en YouTube les cancelan? Porque no creo que tengan ingresos por la venta de sus CDs. Creo que ya no hay tiendas. Bueno, sí, hay en la cancha lugares donde venden CDs, pero son CDs piratas, CDs originales, originales. Creo que ya no tenemos por acá, ¿no? En fin, pero la mayoría, yo también me incluyo, yo me descargo igual musiquita, me descargo en mi dispositivo, me descargo en mi celular y aquí me pongo la música que me agrada, ¿no? Luego me copio, bueno, yo soy todavía un poco anticuado, me copio a mi pendrive y en mi autito escucho la música igual que me agrada, ¿no? Casi no escucho radio, ¿ya? En fin, pero dice que no deberíamos piratear canciones ni películas. Bueno, películas no soy muy asiduo, tal vez algunas series de animes, pues, tampoco no sé cómo descargar, pero ustedes son los expertos, ¿no? Conocen páginas donde se puede ver y también descargar capítulos o series completas, ¿no? En fin. Muy bien, next. Avoid pop up and message. Parece trabalenguas. Avoid pop up. Avoid pop up. Pop up sería la pronunciación de aquí. Pop up. Ads and message. What is this? A ver qué significa. Bueno, significa tenga cuidado incluso en las tiendas establecidas. Ah, no, aquí estamos. Be careful. Aquí estamos. Sorry. Be careful even in established stores. Aquí estamos. Tenga cuidado incluso de las tiendas establecidas, ¿no? Tenga cuidado incluso de las tiendas establecidas o autorizadas, si prefiere. Also, the Google Play Store and the Apple App Store monitor application to be safe. Malware can sometimes sneak in and infect some people before it's detected. Before downloading something, check that an application is safe. Entonces, tampoco los lugares confiables son completamente garantizados, dice, ¿no? Nos dice, aunque Google Play Store o la aplicación Google de App supervisan las aplicaciones para que sean seguras, en ocasiones pueden colarse un malware, un software dañino que consigue infectar a algunas personas antes de su detección. Antes de descargar algo, compruebe que la aplicación sea segura. Ahora sí, vamos con este trabalenguas. Avoid pop-up ads message. Malvertings can insert virus and other malicious code to ads. So don't click on any kind of online advertisement. If you are interested in a product you see, go directly to the company's website. ¿No? A ver qué nos dicen. Evite los anuncios y mensajes, ¿no? Esto es un phrasal verb, a phrasal verb, es un phrasal verb. Evite los anuncios y mensajes emergentes que a veces nos salen de por sí, ¿no? Aunque no hayamos entrado, no hayamos hecho clic, ya nos aparecen esos mensajes, ¿no? ¿Qué nos dice el malware sting? El malware sting o el enlace puede insertar virus, ¿no? Y otro código malicioso en los anuncios. Por lo que conviene no hacer clic en alguna clase de aviso o anuncio de publicidad en línea. Si le interesa algún producto que ve, vaya directamente al sitio web de la empresa, ¿no? Vaya directamente al sitio web de la empresa. Next, install updates, actualizaciones. Pero, ¿qué podemos hacer? Cada vez nos piden actualizaciones, ¿no? Si no, la aplicación, sobre todo en los celulares, no corre muy bien o deja de correr. Y eso es lo que me ha pasado con el WhatsApp, ¿no? Hay que actualizar constantemente el WhatsApp.
Pero para actualizar a tu WhatsApp tiene que tener memoria a tu dispositivo, ¿no? Si no tiene una memoria suficiente, no puedes actualizar, ¿no? Y así yo me la he pasado bastante tiempo sin actualizar el WhatsApp, simplemente utilizando. Y he llegado a un momento en el que ya no podía utilizar WhatsApp, ¿no? He tenido que desinstalar otras aplicaciones, otros programas. Y volverme a instalar, ¿no? Me instalé el WhatsApp Plus, pero no sé, una vaina, no sé. Entonces, creo que es mejor el WhatsApp estándar o clásico, si prefiere, ¿no? Instalación de actualizaciones, nos dicen, ¿no? The only pop message that you should not ignore are update notification from your operating system or other programs. These updates usually include security patch that cover vulnerabilities, so it is important to apply them as soon as possible, ¿no? Instala actualizaciones. Los únicos mensajes emergentes que no debe ignorar son las notificaciones de actualizaciones de su sistema operativo u otros programas. Estas actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que tapan vulnerabilidades, ¿no? Que tapan vulnerabilidades, por lo que es importante aplicarlas cuanto antes o tan pronto que le sea posible, si prefiere. Add an extra layer of operation. We are going to finish it today. Add an extra layer of protection. Añado una capa extra de protección. Añado una capa extra de protección. A ver, no importa, no matter how well you handle yourself on the internet, virus can find their way through, boost your defenses with a robust antivirus like Avast Free Antivirus, which acts as safety net that catches virus before they even get anywhere near your system. Bueno, también es un poco una publicidad del antivirus Avast, ¿no? Dice, por muy bien que maneje o que se desenvuelva en Internet, por muy correctamente que se desenvuelva en Internet, los virus pueden colarse, ¿no? Pueden acabar colándose. Mejore sus defensas con un antivirus confiable como Avast Free, antivirus que actúa de modo de red de seguridad que atrapa los virus antes de que se acerquen siquiera a su sistema, ¿no? No, pero en este caso yo estoy ahorita con Kaspersky. Kaspersky es el antivirus gratuito, porque pagando su licencia cuesta más de $1,000, creo, ¿no? Ustedes son más expertos, las licencias del software original son bastante caras, ¿no? En realidad todo el software que utilizamos, la mayoría de nosotros, por no generalizar y decir todos, es software pirata. Ustedes saben muy bien que es software pirata, ¿no? Muy bien. Ok, we finished about this reading comprehension. We finished about the virus. Terminamos sobre esta lectura de comprensión sobre los virus. ¿Qué son los virus? ¿Qué tipos de virus dañinos hay? ¿Características de estos virus? ¿Cuáles son los virus más populares o más agresivos? And wherever, ¿no? Ok, please let. Okay, I am extremely sorry, students. Now we are going to talk about our final test. Ahora vamos a ponernos de acuerdo sobre nuestro último examen. Let me to share my screen one more time, please. Permítame compartir otra vez. Now we are going to review our platform. Vamos a revisar nuestra plataforma. Where are you? ¿Dónde están ustedes? Where are you? Aquí está, informática. Let me to review, please. Did you find it? All your last homework? ¿Hicieron todos, todas su última tarea, su última actividad? ¿Todos, todas han podido hacer? Yes, no. ¿Todos, todas terminaron de hacer su última tarea?
Vamos, todos, todas hicieron. La verdad no he revisado todavía. Estuve revisando ayer de parvulario. Anteayer estuve haciendo de gastronomía. Hoy día voy a tratar de revisar de informática industrial, ¿ya? En realidad hoy día hemos terminado las clases. Van a... ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Uy, uy, uy. Ya, eso es lo que quiero que nos pongamos de acuerdo, por favor, ¿ya? Siempre, siempre nos vamos a poner de acuerdo. Saben que la clase no es una clase autoritaria, no es una clase autoritaria, ¿ya? En realidad ya está su examen también, ya está su examen también en la plataforma, también ya está la última tarea. A ver, ¿hasta cuándo tenían que haber hecho su tarea? ¿Cuándo era la última opción de fecha? ¿No? El examen también ya está en la plataforma. Vamos a hablar de eso. Primero veremos las tareas, por favor. ¿Ya? A ver, la tarea. Ustedes son 40 estudiantes, han enviado solamente 18. La fecha de la entrega era hasta el 23 de junio. ¿Ya? Ya. Hoy día más lo habilito, todos. Todas tienen acceso a la plataforma en este momento, jóvenes. Todos, todas tienen acceso a la plataforma. ¿Alguien no tiene acceso a la plataforma? Adelante, por favor. Voy a volver a habilitar, pero quiero saber hasta qué día lo puedo habilitar. Saben que hasta el sábado hay que pasar las notas, ¿no? De este tercer y último parcial. A ver. Ya, muy bien. Ya, entonces faltarían, no faltarían muchos, digamos. Creo que algunos se han dado de baja, ¿ya? Voy a habilitar hoy día la opción para que suban sus tareas otra vez hasta la medianoche. ¿Les parece? Hasta hoy día más hasta la medianoche, los que faltan, las que faltan, pónganse al día para subir sus tareas hasta hoy día, por favor. ¿Ya? Genial. Entonces lo voy a habilitar. En este momento lo voy a hacer porque me voy a olvidar. Lo vamos a hacer con ustedes ahorita mismo. ¿Ya? Lo habilitaremos ahorita porque me voy a olvidar. Y después vamos a hablar del examen, que también ya está en la plataforma, ya lo he debido subir la anterior semana, supongo, no me acuerdo. O hemos adelantado también. Genial. A ver, primero cambiaremos la fecha de presentación de sus tareas, ¿ya? Bien, respecto al examen, también ya hicieron su examen, la mayoría de ustedes, la mayoría ya hizo su examen. A ver, fecha límite, le vamos a colocar 30, hoy es 30. 30 de junio hasta las 23:59, ¿ya? Finalizar actividad, igual lo cambiaremos hasta el 30, ya no hay problema. Listo. Ya está habilitada la plataforma para recepcionar otra vez sus tareas de las personas que no hayan presentado. Ya pueden presentar hasta hoy en la tarde, hasta parte de la noche, por favor. Ya, ahora vamos con el examen, a ver cuántas personas ya han presentado su examen. Aquí está. A ver. Creo que hay también buena cantidad de estudiantes que han presentado su examen, ¿no? Muy bien, muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 16 personas, 16 estudiantes han presentado, 16, ¿ya? Ya voy a ampliar la presentación del examen también hasta hoy día, ¿ya? En realidad era hasta, igual era hasta la anterior semana, ya vamos a ampliar también el examen, ¿ya? Entonces, pónganse al día, por favor, las personas que no han subido su examen al foro, igual pueden subir hoy día, igual pueden ponerse al día en cuanto a sus tareas. Estamos al límite del tiempo, en realidad, porfa, ¿ya? Más bien, hemos empezado la anterior semana con la evaluación. Lo voy a cambiar para que puedan subir su examen. Vamos a cambiar la fecha. A ver, aquí está. Disponibilidad. Fecha límite, lo voy a colocar 30, 30, para que todos, todas puedan nivelarse y puedan subir su examen también a la plataforma. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario o algo que quieran manifestar? Adelante. Adelante, adelante, jóvenes. ¿Nada? Muy bien.
Muy bien, jóvenes. Entonces, hoy día, today, we are going to finish our classes of Technical English 1 according to their profession. Entonces, hoy día terminamos. Hemos terminado las clases de inglés técnico 1 referido a su carrera. Hemos culminado con todos los contenidos referidos para su carrera, para su profesión de informática industrial. Nos tocaría llevar inglés técnico 2 el siguiente semestre. Bueno, Dios mediante, continuaremos las clases el siguiente semestre, tal vez conmigo, tal vez con otra persona, pero ya hemos avanzado inglés técnico 1. Hemos llevado contenidos referidos a su carrera, a su profesión. Todo el material ustedes tienen disponible en la plataforma. De todas maneras, pueden volver a descargarse estos archivos y pueden ustedes formar su textito de informática industrial, ¿ya? Cosa de que el siguiente semestre continuemos con nuestro conocimiento, con nuestro aprendizaje de esta lengua extranjera, si es conmigo. Ahora, si es con otra persona, igual, váyanse, tienen que continuar con su proceso de aprendizaje y obviamente no seamos un poquito, a veces somos algo crueles, ¿no? Creo que sería la palabra. A veces cuando cambian de docente y llevan una materia, dicen, no hemos llevado eso con el otro profesor. ¿Qué han llevado? No hemos llevado nada, ¿no? Tampoco. No es tanto así, ¿no? Hay que ser un poquito conscientes, ¿no? Hemos cumplido con el horario de clases, hemos culminado con los contenidos referidos a su carrera, ahora falta practicar. Ahora esa práctica tienen que hacerlo ustedes, tienen que hacer por ustedes por su cuenta, ya es un trabajo personal propio y cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien, como siempre ha sido un placer, un gusto, a pleasure to share this time, un placer, un gusto haber compartido con ustedes este tiempo, estos tres parciales, este semestre en realidad, un gusto haberlos conocido, por lo menos de manera virtual, no hemos tenido la oportunidad de pasar clases presenciales, ojalá que el siguiente semestre ya, bueno, se normalice la situación, esperemos cómo se pinte el panorama. Y bueno, eso sería, jóvenes, un gusto haber compartido con ustedes estas clases. Ya saben, jóvenes, cuídense, cuídense y nos encontramos ya sea en Infocal o en cualquier otro lugar. Saben que el mundo no es tan grande, es pequeño, tal vez nos podamos ver por ahí en algún lugar, ¿ya? Gracias por su atención, chicos, y nos vemos hasta otra oportunidad, Dios mediante, ¿ya? Bye, bye, see you, nos vemos, jóvenes, chao, chao. So long.